para todos los corazones de la tierra. Quiero vibrar tan alto que mis partículas se desintegren. Quiero salir del tiempo y de la materia. Quiero tanto cambiar y querer puedo. De tanto que consigo. ¿Y qué sería de mi viento? De la tormenta de mis labios y no saciase la sed de sabiduría. El hambre de conocimiento. ¿Qué cuánto tiempo tardaremos en salir de esta irreflexiva situación en la que somos conscientes de que vivir nos mata? Así hacemos todas esas cosas relacionadas con vivir. Según nos lo han contado. Porque en el fondo, ¿qué es vivir? Emociones. Dos sentimientos, amor o miedo, no hay más. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál identificas cada situación? ¿Seré capaz de dejar de fumar porros? ¿Será posible que todos los seres humanos se unan en una sola familia? ¿Podremos darle la vuelta al reloj de lo maldito y remontar el río de lo insalubre para partir desde cero? Pronto tendré una bici. Ya me toca que me tira a la calle. La calle que no es calle, que es campo. Las farolas que son árboles. Los semáforos que son flores. Que qué bello es vivir. Me encanta ser yo. Algún día, todos los hombres y mujeres de esta tierra se unirán para formar un organismo más complejo, con mayor poder y autonomía. Ese día no necesitaremos móviles, ordenadores o medios de transporte. Lo tendremos todo cerca. Lo más valioso es el amor, y será lo que se cuide en cada relación. Algún día, yo también dejaré de fumar porros. Dejaré la cafeína, el té, el mate, la nicotina. Me libraré de todos esos anhelos que tengo respecto a otras cosas que no he probado. Algún día diré que Raúl ya está bien. Basta ya de experimentar. Basta ya de explorar mundos allá en tu cerebro. Algún día, quién sabe, este lugar será una fiesta. Estaremos todos. Y nos comunicaremos de manera asertiva, sabiendo que lo mejor para el prójimo es también lo mejor para nosotros mismos. Yo solo sé que no sé nada. Me plantaron aquí como vosotros. Lo único cierto es que cada día hago lo posible por ser mejor. También sé que es imposible ser perfecto. Pero se puede estar en un estado de ambición en el que estás constantemente camino a la perfección. Cuando pinto un cuadro, canto una canción, grabo un vídeo o una foto,
vibro en esa sintonía, el camino hacia la perfección. ¿Por qué? Porque Dios me hizo así, me hizo exigente, ambicioso. Yo estoy tranquilo, muy a gusto. Un recuerdo para mi hermana Gema, que sé directamente que sí me ve y que hablo con ella, aunque hace varios años que no la veo, porque vive lejos. Un saludo a los que me ven y no comentan en el canal, porque resulta demasiado violento. ¿Qué le digo yo a este chico, no? Deciros a todos que a mí no se me da muy bien el teclado. Me enseñaron a hablar y luego a escribir, pero nunca aprendí a escribir en un teclado. Soy lento, me equivoco. Pero lo que sí que os digo es que si me pedís que os mande recuerdos, os mandaré recuerdos, una dedicatoria, un verso, una poesía basada en aquello que conozco de vosotros. Lo tenía todo. Tenía todo aquello que podía llegar a desear. Solo quería compartirlo. Solo quería que cada persona del mundo llegase a ese umbral de perfección desde el cual la abundancia se siente de pie para adentro. Se siente la recompensa y la seguridad de que nunca se va a perder lo adquirido, que va a durar siempre. Abundancia como la que tiene este campo, estas nubes, este sol, esta tierra sagrada que no la hizo el hombre. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Y después ya veremos lo que pasa. Me quedo aquí otro ratito.